la compañía barcelonina breakdance Iron Schools ha cumplido 10 anys per celebrar-ho. Han fet un espectacle amb dues funcions aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre i un taller de dansa. A ells el ball urbà per excel·lència els ha fet pujar molts escenaris gràcies també a la fusió amb altres disciplines. Aquesta és la seva història. Iron School somos un colectivo de danza. Empezamos como un grupo de break, La Calle, hace ya un montón de años. I poc a poc, doncs, hi havia com molta curiositat i moltes ganes d'aprendre unes altres danses. Nos empezó a gustar el tema de otras disciplinas, de cara al teatro, y empezamos a crear la compañía. El breakdance, según una de las cositas que tiene, es la competición, ¿vale? Es una de las cosas que más conocemos comercialmente. Pero hay muchas cosas, gente que lo dedica más a teatro y bailarines que ni compiten. El breakdance lo tenemos como base y es una base ahí muy potente porque sobre todo es mucho trabajo de suelo que siempre te viene muy bien tanto en otras disciplinas como contemporáneo, como circo, como cualquier disciplina artística de danza. El seu original en el break està supervalorat i la cosa aquesta de trobar la teva essència, la teva manera de moure's, els teus propis moviments, jo crec que això en el break com que s'insisteix bastant. El taller es un intensivo y lo que hacemos más o menos es enseñar nuestra visión de lo que es para nosotros la danza y el movimiento. ¿Vale? Cuando construimos uno, soltamos el otro. Para que la gente también pueda conocer nuestro trabajo, nuestro tipo de movimiento y también que la gente lo pueda aplicar a su baile. Llevo 6 años haciendo trapecio y he venido a este curso porque creo que lo interesante de todo esto es encontrar la armonía entre el teatro, la danza, el circo, la poesía, todo. Creo que el camino es una fusión de las artes. Tengo más de teatro, pero teatro físico. Así luego me he movido más y más a la danza contemporánea. Me gusta mucho lo que acabamos de hacer, como trabajar más con las isolaciones, de conocer cada parte del cuerpo y cómo usarla una por una y cómo dejar viajar el movimiento. En Barcelona, por suerte en España, es de las ciudades que más gente baila breakdance, b-boying, y hay muchos espacios que puedes ir a entrenar totalmente abierto, la gente te va a recibir con los brazos abiertos. A Barcelona hi ha com molta ànima, o sigui, crec que la gent que balla break ho fa amb moltes ganes i des de dins. Ens agrada molt ballar i compartir a tots. Está un festival que se llama Festival Hop. Este festival está muy bien porque intenta tener como base danzas urbanas, pero luego aplica a otros estilos. En este festival podéis ver cosas muy interesantes.